Metal. Este es un informe especial. Más temprano interrumpíamos programación para darle detalles sobre una muerte violenta que se ha registrado en San Pedro Sula. A esta hora de la noche, Orlin Castro nos tiene nuevos elementos sobre el asesinato de un hombre en la colonia 6 de Mayo en la ciudad industrial. Orlin. Este es un informe especial. Así es, buenas noches, licenciada Cecia Mejía. Muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. A todo el auditorio nacional de HCH Televisión Digital, como usted lo ha mencionado, en horas de la tarde dábamos de último momento la muerte de un joven exactamente en la calle principal que conduce hacia el sector de la colonia 6 de Mayo, pero no habíamos obtenido ningún dato, pero en estos momentos actualizamos datos en torno a la muerte violenta de este joven, que ha sido identificado como José Santo Blandín Domínguez, de 20 años de edad, originario de San Pedro Sula y residente en la colonia Villa Rosalía del sector de La Ribera. Según información por parte de los vecinos, esta persona elaboraba en el oficio de tabla yeso. Según información por parte de las autoridades policiales, esto un sujeto a bordo de una motocicleta lo interceptó cuando este venía bajando de un bus de la ruta que cubre el centro de asentamientos humanos y le disparó en 4 ocasiones hasta quitarle la vida. Autoridades del Ministerio Público han hecho el levantamiento respectivo de este jovencito de 20 años y fue trasladado a la morgue del Ministerio Público. También se informa también que hace unos minutos se ha registrado un accidente vial a la altura de la residencial Las Colinas, a pocos metros de la gasolinera Texaco, en el sector de la López Arellano, donde ha salido lesionada una menor de edad cuando el vehículo, un turismo color gris, impactó contra una rastra que iba cargada de lo que es varilla. Esto es lo más importante hasta esta hora en la ciudad de San Pedro Sula. Recuerde, cualquier información al 9530-1650. Con las imágenes, mi compañero Carlos, el Dinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.